Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, fuente de toda vida, te damos gracias por el agua, por los mares llenos de vida, por el agua de lluvia que hace germinar los campos, por los ríos y los lagos, por las fuentes que refrescan las ciudades. Te suplicamos nos conceda sabiduría para conservarla y cuidarla, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La civilidad necesaria para una cultura de paz. Los recientes hechos de violencia en algunos lugares de nuestros pueblos nos hacen reflexionar que hay factores económicos, políticos, sociales y culturales que hacen que broten estos hechos, favoreciendo la actual situación de violencia e inseguridad que padece nuestro estado de Michoacán. Ante esta realidad es preciso prever e integrar una estrategia que considere todos estos aspectos a mediano y a largo plazo. Es importante considerar que se está generando una cultura de la violencia y que se ha ido promoviendo un estilo de vida con sus presiones muy propias que va abriendo paso en sectores de la sociedad. Somos un pueblo de tradiciones con profundas raíces cristianas, amante de la paz, solidario, que sabe encontrar en medio de las situaciones difíciles razones para la esperanza y la alegría, y lo expresa en su gusto por la fiesta, por la convivencia y el gran valor que da a la vida familiar. Precisamente porque sabemos que la raíz de la cultura mexicana es fecunda y porque reconocemos que en ella la obra buena que Dios ha realizado en su pueblo a lo largo de su historia, hoy queremos alentar en todos la esperanza. Esto expresamos los obispos en la carta que Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Por esto, hoy quiero hacer un llamado a la civilidad. Siempre existen grandes posibilidades que se abren para promover una cultura de paz en medio de las violencias. La civilidad inspira nuevos valores que la sociedad desde el espíritu de la democracia promueve, como la tolerancia, el respeto a la ley, el ejercicio de la libertad y otros. La familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, entre otros, somos actores sociales que tienen una relevancia particular en la tarea de forjar una cultura de paz, sin dejar a un lado el papel de los gobiernos mediante sus políticas públicas y orientadas a respaldar la cultura de la paz. El agua, un derecho humano, Día Mundial del Agua. En torno al próximo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, quiero expresar la importancia de este elemento que es esencial para el desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que presta juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas. Al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente, la celebración de este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI. Los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos imprescindibles para sobrevivir y prosperar. En este Día Mundial del Agua, espero que se concientice y se garantice el derecho humano al agua, ya que es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad. El derecho al agua es fundamental para la paz, pues en la Tercera Guerra Mundial, a pedacitos que menciona el Papa Francisco, estamos viviendo el camino hacia la Gran Guerra Mundial por el agua. Los invito a vivir este compromiso de dar al agua el puesto que le corresponde. Hace falta una cultura del cuidado
y además fomentar una cultura del encuentro en la que se unan en una causa común todas las fuerzas necesarias de científicos y empresarios, gobernantes y políticos. Cuidar el agua es fundamental porque donde hay agua hay vida y entonces puede surgir y avanzar la sociedad. Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo también pensaba en Michoacán. ¿Dónde andas, hermano? Gracias. Pues, a su gusto preguntarle si puede abundar. Si puede abundar en esto que menciona de la próxima guerra mundial, una guerra del agua, que nos pueda abundar su percepción, si realmente puede ser un peligro, si ya se están viendo estos conflictos. Y pues no sé si convendría un llamado a toda la sociedad para que realmente cuide más el agua. Bueno, yo creo que está expresado pues en lo que estamos diciendo. Y estoy mencionando que el Papa Francisco nos está hablando y nos está advirtiendo, sabiendo que precisamente parte de los conflictos que ahorita se están generando a nivel mundial tienen el agua como en el centro de la problemática. Si no se logra tener medidas adecuadas para el cuidado del agua y para tener los acuerdos convenientes entre los distintos habitantes y en las distintas regiones del mundo, el agua puede ser un problema serio y puede provocar un conflicto mundial, internacional. Ciertamente creo que es algo que hoy se ha venido expresando de diferentes formas. Hoy, en torno a esta celebración del Día del Agua, creo que es oportuno considerarlo. Arzobispo, en el tema de la seguridad. Perdón. En el tema de la seguridad. Verónica García, del Canal de Michoacán. Usted habla de factores en los que hay que reflexionar para luego de lo que ocurrió esta semana en la Tierra Caliente del Estado. ¿En qué factores hay que reflexionar? Y si usted avisora que pues a lo mejor no se ha generado la cultura de la paz que de la que usted ha hablado desde que llegó a esta responsabilidad. Sí, hablo de factores que tienen implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, y esta parte que en su momento implica la corresponsabilidad de todos para poder generar una cultura de paz. Es cierto que quienes generan la violencia tienen sus razones propias, normalmente la atribuimos a la delincuencia organizada, pero hay juntos grupos humanos, grupos sociales que también tienen sus propios intereses, grupos de las diferentes regiones en donde se genera más violencia, y esta parte que tiene de por medio intereses económicos y de otra índole, tiene que irse haciendo una conciencia que son los factores de donde está brotando la violencia. Por eso yo insisto mucho que tenemos que generar una corresponsabilidad social en donde las autoridades asuman su responsabilidad, pero también la sociedad civil podamos colaborar desde cada quien, desde las diferentes responsabilidades que tiene en medio de la sociedad. Ahora los detenidos son menores de edad. ¿Perdón? De los detenidos hay incluso menores de edad. De pronto, sobrino de uno de un líder policial es un chavo de 18 años. Entre los detenidos hay incluso quienes no pueden ser sometidos a proceso ya como de mayores porque tienen 16, 17 años. Desde la Iglesia nosotros hemos estado insistiendo mucho que una parte muy importante en el tema de la construcción de la paz es atender a las víctimas de la violencia. Y esta parte, hemos hablado mucho del proceso de acompañamiento y de atención a los jóvenes. O sea, a los jóvenes no se les da una adecuada educación y un adecuado acompañamiento. Se les abren alternativas de vida, es muy fácil que sean cooptados por la delincuencia organizada. Y eso nada más expresa el desafío que tenemos para darle la atención adecuada a los jóvenes. Permítame, adelante. Preguntaría un poco su opinión en este tema de regresando a la cuestión del agua.
su opinión sobre las legislaciones que a nivel federal se están discutiendo sobre la privatización de este recurso y que llegaría incluso a cobrarse lo que pudiera llover, ¿no? La captación de agua en su de lluvia. ¿Tiene sentido preguntarle si, si tiene alguna opinión? Bueno, yo creo que el agua es un bien común y estamos hablando del derecho de todos los seres humanos al, al uso y al beneficio del agua. No puede privatizarse ni puede plantearse que el agua pueda estar en manos de intereses personales o individuales. Naturalmente que será un tema que desgraciadamente en lugar de plantearlo hacia el cuidado y hacia crear las condiciones para que pueda tener las mejores condiciones, pareciera que se tiende a querer cerrar, cosa que dañará siempre al ser humano. ¿Alguien más? Sí, acá. Xochitl Herrera de Imagen Televisión. Xochitl Herrera de Imagen. Arzobispo, la llegada de más tropas, de elementos del ejército, de la policía federal o de, pues de autoridades, ¿sería la solución para esta, pues que regrese la paz a esta zona de Michoacán, como usted menciona, incluso para que pues la población se sienta más tranquila? ¿Cree que esa es la solución, que lleguen pues fuerzas o refuerzos? Yo creo que está vinculado esto con el tema que se ha estado tan planteado en torno a la seguridad interior, y hablamos que en situación de emergencia y en situación de crisis será muy oportuno el apoyo de las fuerzas militares federales, pero tiene que ser algo transitorio, y yo seguiré insistiendo que se necesita que se pueda lograr la conjugación entre la responsabilidad de las autoridades en sus respectivos niveles de gobierno con la colaboración y corresponsabilidad de la sociedad civil, hasta que podamos ir haciendo una organización y una conjugación de colaboración ciudadana. Yo creo que podremos ir encontrando una forma de tener una realidad de mayor paz, de mayor seguridad dentro de nuestra sociedad. Buenos días, César Hernández de Changunga.com. Preguntarle si estos pues, actos delincuenciales no ponen en riesgo en algún momento las celebraciones religiosas, Semana Santa o esta reunión de personas en algún momento en sitios públicos. Bueno, yo creo que el riesgo está y las personas naturalmente todos lo expresan. Quienes tengan programada su venida para Michoacán en estos tiempos de Semana Santa, pues ya la piensan más y siempre se suscita inseguridad, temor. Donde nosotros podemos hacer nuestra aportación es mantener nuestros programas, tomar las medidas preventivas y buscar que por parte de la sociedad y por parte de las autoridades se puedan crear mejores condiciones de seguridad. ¿Qué medidas preventivas son las que tomarían? Bueno, pues estamos en la circunstancia de poder realizar nuestras celebraciones con las medidas de prevención que se requieren. O sea, yo creo que en ese sentido, parte del cuidado que se tiene a la hora de programar una celebración, una actividad, siempre es cuidando que haya los menos riesgos posibles. Para cuando hay amenazas, tenemos que acudir a que las autoridades correspondientes puedan darnos alguna forma de protección para disminuir el riesgo de la amenaza. Ariana, ¿algún llamado para alguna tregua a los delincuentes? Sabemos que muchos son devotos de santos católicos. Bueno, yo creo que ahorita directamente en este tiempo no tenemos una amenaza directa. Se está viendo estos hechos que en su momento se ubican muy claramente en una zona de Michoacán y que se tienen como muy contextualizado, no nos implica que nos pensemos que tengamos riesgo aquí en Morelia para no poder hacer nuestra celebración. No veo la necesidad de hacer una cosa así. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, Ariana.
¿Qué pasó? Me van a preguntarle sobre lo de los jóvenes, los grupos criminales, obviamente, sí los acompañan, sí les ofrecen dinero, armas, y pues la sociedad no, como decía Vero, pues no sé hasta dónde realmente estos adolescentes están involucrados con el crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted? De que un niño de 18 años ponga en jaque al Estado 3 días, ¿no? Como ocurrió la semana pasada, ¿no? Esta semana. Bueno, yo creo que son hechos que conocidos tienen que hablarnos de la realidad que se está viviendo. Y yo insisto mucho que es el desafío que se genera para las autoridades y para la sociedad de darles el mejor acompañamiento a los jóvenes. Ahí es un hecho, si el muchacho de esas características está implicado de tal forma, pues es para conocer con mayor claridad cuáles son las realidades que tenemos y cómo es más urgente que hagamos algo en favor y acompañando a los jóvenes. ¿Pero cómo sería ese acompañamiento con los jóvenes? Bueno, pues nosotros hemos planteado, hemos buscado generar grupos, darles posibilidades de que continúen sus estudios, darles posibilidades de que tengan alternativas de trabajo, darles capacitación para tener organización de los muchachos. Desde la pastoral juvenil, nosotros en la iglesia hemos estado buscando implicar, crear centros de jóvenes por la paz, crear centros juveniles con enfoque de construcción de paz. Son esfuerzos que estamos haciendo y la llamada es a todos los niveles, a nivel de las universidades, a nivel de la organización de la sociedad civil, a nivel de las mismas autoridades, en las instancias que tienen para darles atención y acompañamiento a los jóvenes. Ah, pero yo le quería preguntar también sobre las penas. Acaban de sentenciar a un sacerdote a 63 años por pederastía. Y pues ahí sigue el tema siempre presente. ¿Qué opinión le merece esto? Pues es parte de eso que tú misma estás diciendo. O sea, una persona que comete un delito tiene que ponerse en manos de la autoridad eclesiástica, de la autoridad civil. A este sacerdote lo sentenciaron en un tribunal civil, están poniendo su pena. En el tribunal eclesiástico supongo que también lo habrán sentenciado, no conozco su sentencia, pero por lo menos creo que lo habrán suspendido de ser sacerdote. Entonces, cualquier caso de un delito, de una falta cometida directamente por un sacerdote, es importante denunciarla al tribunal correspondiente. ¿Aquí en la arquidiócesis tiene alguna denuncia, seguimiento de algo, tiene conocimiento? Bueno, tenemos nuestro tribunal para cuando haya necesidad de denuncias. No todas las denuncias tienen forzosamente que hacerse públicas hasta que tienen ya resultados. O sea, ahorita no tengo yo ningún proceso que comunicar, por eso no les he informado. Gracias. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de paz, te pedimos por nuestros hermanos que sufren por la guerra y la inseguridad. Enséñanos a ser instrumentos tuyos de amor y esperanza. Abre nuestros corazones, infúndenos el valor de ser instrumentos en la construcción de la paz. Te pedimos por nuestras autoridades para que se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden, la justicia y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, que tengan buen domingo, buena semana. Los esperamos el domingo de Ramos, próximo domingo. A las 8:45 tendremos la celebración de la bendición de las palmas y la procesión. Los esperamos.